Como es costumbre en este gobierno de Chiapas, cada mes el gobernador Rutilio Escandón se reúne con su gabinete legal y ampliado. Dijo que su gobierno ahora enviará al Congreso del Estado un decreto que busca evitar que se pongan nombres a las instituciones y obras que se realizan. Y fue puntual al instruir a sus colaboradores y colaboradoras privilegiar el trabajo serio y responsable que resuelva las necesidades de Chiapas, rompiendo las malas prácticas de la corrupción y la impunidad. Y en esta ocasión hablaron algunos funcionarios del gabinete. El Estado se ha mantenido en semáforo verde durante casi todo el tiempo, como ha ido evolucionando, y esto es gracias a, como usted bien dice, al comportamiento de un gran pueblo. El próximo 1 de marzo estaremos aperturando la aplicación móvil y sitio web para que oficialmente las y los jóvenes se inscriban y gocen de los citados descuentos. Que estamos trabajando conjuntamente con otras dependencias y entidades, tanto federales como estatales, en esta temporada de estiaje, en la que se presenta el riesgo de los incendios. Y aquí en Chiapas estamos muy sumados para proteger la salud de todas y de todos los chiapanecos de manera integral. Ya rebasamos los 3 meses sin ninguna defunción en Chiapas por esta enfermedad. Si trabajamos pensando en los demás, si cuidamos los recursos económicos, si lo hacemos con lealtad al que nos debemos. En materia de seguridad, Escandón Cadenas destacó que la semana pasada, de lunes a domingo, no hubo ningún homicidio doloso en Chiapas, algo inédito en el estado. Con la información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.